país, planeta, mundo, esto es Gran Hermano. Gala de eliminación, sí, ponen la placa porque hoy es noche positiva. Tuvimos una placa mixta. A ver. ¿Quién quieres que continúe en la casa? Tu voto es positivo. Placón, ¿quién quieres que siga? Emanuel, Constanza, Damián, Juliana, Paloma, Mauro o Darío. Bueno, ¿quién sale primero de placa? Bueno, va a ser una noche muy movida, muy agitada, pero antes de comenzar con todo esto, mientras vos estás votando, voy a entrar a la casa para saludar a los chicos. Ahí vamos. Jugadores, chicos. Ah, vino Santi, chicos. ¡Qué rápido! ¡Santi! ¡Vino Santi! ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Ya tiene la pincha de Alan. La pincha de Alan. ¿Todo bien, Santi? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, bien. Bueno, hoy... En placa, Emanuel, que está fulminado, que vino a esta placa, llegó fulminado. Constanza, Damián, Juliana, Paloma, Mauro y Darío. Exacto. A ver. Hola, Santi. Hola, Emo, hola, Vir. Hola, Flor, que la veo ahí. Hola. Paloma, soy Chinito, ¿cómo andás? Hola. Bauti. Hola, Santi. ¿Cómo estás, Santi? Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo estamos? Bien. Pasados por agua. Mucha lluvia, Santi, ¿qué pasó? Sí. ¿Tú viste lo que es? Parece de película eso. De película, parece. Agua. De película. Sí. Balda que la producción agua. Está tirando lluvia, ¿viste? No, esperemos que esté sol. Todo bien. Siempre el es como responsable de todos los males del planeta es la producción de Gran Hermano. Todo es culpa de la producción. Si llueve ahí nomás. No. La producción. Es que no quieren que veamos el sol. Sí. Sí. ¿Cómo anda, Juli? Bien. A ver, Dios, a ver. Divina, para vos. Mirá, Diosa, a ver quién más. Coti también, todas, chicas, me encanta cómo se producen. Emma también, super look. Paloma, Zoe ahí, Flor. ¿Vin está de zapatillas hoy? No. A ver. Botitas, pero te veía de lejos. Tengo muy lejos el monitor, ahí está. La botita no, más corta. Botitas nunca. Nunca. Me acuerdo el día que entraste con unas botas altísimas y una capelina. Sí. ¿Te imaginabas llegar tan lejos cuando entraste? No, realmente no. Así que nada, estoy súper feliz y espero llegar más lejos. Bueno, falta todavía. ¿Y Coti cómo está? Nerviosa, Santi. ¿Mm? Estoy muy, muy nerviosa desde hace días. No duermo. Bueno, Coti, recordá que vos sos la primera participante, que sos participante justamente de ambas temporadas. No estás ahí como una visita, ni como una invitada, ni con nada. Entraste a jugar. Hasta ahora los que habían entrado entraban por unos días y se iban. Pero vos entraste, pudiendo nominar, obviamente, que los chicos también lo pueden hacer, pero te pueden nominar también a vos también. De hecho, estás en placa. Sí. Les cuento cómo va a ser la movida de esta noche. Sí. Yo en un rato voy a entrar y voy a ir bajando gente de placa. Y después que baje a los primeros, el resto va a ir a hablar al confesionario. Es muy importante lo de hoy porque recuerden que el voto es positivo. Es decir, hay que hablarle a su gente, a su fandom, a la gente que los quiere. Más que nunca. El por qué deberían estar ahí. Así que en un ratito los vemos en el confesionario y yo vengo con los resultados del público. ¿Les parece bien? Dale, buenísimo. Bueno, los veo bárbaro, por ahí un poco tensos. Disfrutemos, chicos, que este es un juego para disfrutarlo porque es una experiencia única en la vida. Los quiero, un ratito vuelvo. Gracias, Santi. Las puras. ¿Para qué nos van a llamar a todos a confesionar? No, primero va a ir sacando y los que queden van a hablar. ¿Cómo se llama? Este pelo. Como siempre, pero en positivo. Claro. O sea, hablarle a la gente de por qué te querés quedar. Constanza, no me vino. No, sabes. Está durmiendo. Para. Sí, son muertas. Estás ojeada. Qué loco, ¿eh? Bueno, Coti entró, Coti ya está en placa, vamos a ver cómo le va en un ratito nada más, pero los chicos tuvieron cena, esto pasó, mirá. Vamos. Literal. ¡Wow! Hola. ¡Buenas!
Provecho. De lujo, provecho. Bueno, voy a empezar así, después continuamos. Por favor. Siento que estar acá es como posta mi revancha. Entré, estoy viendo qué onda, cómo se da la casa. Quiero conocer a más a las personas que están acá, jugar y divertirme. Y generar contenido, ser meme. ¿Notás que hay gente cansada del juego? No sé si cansada en el juego, pero obviamente que ya no le ponen tantas ganas a generar contenido, ponele. Es que son cosas que haces cuando tenés ganas de ser meme, de que te vean, de disfrutar, de ser protagonista, ¿entendés? No estamos de acuerdo con eso. Sí, pero están ocupando el lugar de otro, que me parece que está dando todo y ya no está copado que estén acá adentro. Voy a coincidir con Furia con respecto a que hay personas que están jugando desde un lugar muy relajado y que lo peor que se sienten seguros. Muchos acá pensamos que tal vez es medio injusto que hayas entrado siendo tan famosa a esta altura. Mientras más conocidos seas, más hate vas a tener también. O sea, y acá acordate que, sí, que puede ser placa positiva, pero acá hay muchas más placas negativas. Imagínense que yo tenía a toda la casa en contra. Y a mí me pasa todo el tiempo. O sea, cuando siento que estoy, no sé si tal vez unida, es el peor momento en el que sé que me la están clavando por atrás y bueno, se me viene toda. Y el hecho de haber vivido la casa y dejarme sin comer no me gustó. No fue que nos dejaron sin comer, porque todos tuvimos comida, todos comimos. Por ahí no desayunamos, eso sí. Yo entiendo tu punto de vista de que querés aflojar un poco, pero vos también te dejaron sin comer. ¿Y sabés por qué vos comiste? Porque estabas dentro del grupo de las bizcachas que tenía toda la comida encerrada en el cuarto. Pero no va para vos, a la palo, va para todas las personas no, que para yo no tienen. Ya lo sé, ni después te viene con ese bicho de no sé si hablar con él porque me da miedo. No venís porque no querés. Te hago una pregunta a vos. Sí. ¿Pensás quién te pudo haber hecho la fulminante? Paloma. Ajá. ¿Y por qué pensás que te lo pudo haber hecho? No sé si me lo hiciste. Ah, no. ¿No? No, yo tengo que... Pero digo, como él me subía a placa, por ahí te agarraste de eso y dijiste, no sé. Si lo hubiese hecho... Sí. Yo soy la primera que voy y me preguntás y te lo... Por supuesto. Perfecto, y lo hacís en la cara. No tendríamos que ser así igual, tipo, ¿y cuál es el problema si ya no te quiere decir con él? No, está bien. El juego se trata de... Y él me dijo que... Alegría. Quiero jugar una prueba de líder. Me encantan los promos. La casa apunta a Coti, claro. Coti los conoce a ellos, pero ellos la conocen bien a Coti. Toda la casa contra Coti, con la nueva, que no es tan nueva porque es una vieja conocida, mirá. Claro, ¿qué onda la cena? ¿Cómo estuvo? ¿De qué hablaron? ¿Se picó? ¿La cena? Ah. Estamos así, más... En una. Sí, me pareció grabada esta cena, re tranquila. Re una nosotros y... La abuela nosotros nos gusta, tipo. La otra diciéndome, bueno, ¿me dejas hablar? Sí, sí, igual me causan, ustedes dos en un show. Porque no se van a pelear. Ni en pedo le doy cámara, porque eso es lo que quiere. Se repitió todo lo que me pasó antes de irme aquella vez. ¿Qué te pasó? La comida. Empecé a entrenar y dejé. Había una cosa más, los gritos. Las estadísticas están para romperse. Hay que ver, chicos, mañana seguro sale primera de la placa. No, no sé. No creo que salga primera. No sé, no puedo sentirme más así ya. Sabe, no es bien, ¿no, boludo? Cuando fue el voto, ¿por qué dijo que votó a Virginia y a Nico? Yo sí, le dije a Nico, mirá, yo te voté porque esto, tipo, hablando un día. Y a Virginia le dije, mirá, yo te voté porque quería que Manzana te salve. Tiró el mismo chamuzo que tiraba. Ariel, Romy. ¿Vos estabas afuera cuando gritaron? ¿Vos estabas afuera cuando gritaron? ¿Qué dice que Coti traidor aguante Nico? Afuera, sí. ¿Y dijeron eso? ¿Qué te contó? No entiendo tampoco por qué dicen que gritaron eso si literal nosotras afuera estamos re bien. Pero hay gente gritaron. También que viene a informar cosas porque lo están viendo, como el grito de hoy, Coti traidora. Ya, ella se ataja. Se te ataja. Entonces cuando viene a gritar, dicen eso, yo te le conté. No, sí, yo te conté. ¿Qué más te contó? Tiró así por tirar en la mesa. ¿Quién le dijo a Emma? Él dice que estaba afuera. Igual, ¿por qué habrán gritado Coti traidora por lo del año pasado? No. ¿Porque votó a Nico? Sí, porque hay algo acá adentro.
me ha pasado el año pasado que decían cosas que me quedé y yo tipo me sentía mal, ¿entendés? Pero hoy, como dije, como no me molesta, pero para hoy yo te lo dije, encima. Exacto, y tampoco sabemos si es real o no. Eso no quiero dormirse en los laureles, tampoco hay que subestimarla tampoco. Pero nadie se duerme. No. Nadie la subestima. Ella le llama su revancha. Pero le digo, ¿por qué le llamas revancha si no sos repechaje ni nada? O sea, ¿revancha de qué? Quiere desarmar varios rompecabezas, así que. Claro. ¿Pero cómo dijo? ¿Voy a eliminar uno por uno? Voy a eliminar uno por uno, vengo a jugar, aprovechame segunda oportunidad. ¿Quién dijo uno por uno? Corte. Ella vino a jugar y a darlo todo. Bueno, yo creo que ninguno de los que estamos acá tantos meses o no tantos meses va a dejar que pase eso. Que queremos que se tome el palo a su gran hermano. Placa, 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 señor director. Noche picante, ¿quién crees que continúe? Voto positivo esta noche en Viaje a Echa 9009. ¿Quién crees que siga? Emanuel, Constanza, Damián, Juliana, Paloma, Mauro, Darío, GH al 9009. Y ya entramos a la casa, el minuto nada más. Antes vemos la segunda parte. Todos contra Coti, mirá. A Coti le decís buen día, no te contesta, mira. Queda mal, ¿eh? Tiene vergüenza. Bueno. Tiene 3.1 millones de seguidores, gente. Esto es injusto. Exacto, es injusto. ¡Sáquenla! Opino igual en este caso. Una persona que nos lleva semejante ventaja en todo, en exposición, en sí. Juego, en... Me parece un montón. A mes y medio de que termine. Y que tiene vergüenza y todo eso. No. Lacho. Ok. Sí. Cuando estamos nosotras, vuela. O sea, está buscando claramente jugar con... Un cierto equipo. Como solo para ciertas cosas. Ejemplo, quiere que me la chape. Quiere hacer ruido. Claro. Eso ya pasó acá. Igual es buscarlo para show, Furia. Tipo. Claro, sí, obvio. ¿Y vos conocías cómo jugaba ella o no? ¿Por qué? Es especial, ¿viste? Es muy despierta por tener 21 años. Quería saber si el timbre... ¿Se tiene que hacer sí o sí después del eliminado o puede ser en el intermedio de la eliminación y después ser llamado primero? No para un segundo, boludo. Y por ahí cuando se pone en el juego, tipo, piensa demasiado en el juego. Bueno, un poco como... Como Furia. Sí. La cuidaría como a Zoe, pero no me nace, porque sé quién es. Acción en 3, 2, 1... No para de llover, boca. Sí, va a poder dar un poco. Para de llover. Qué feo que esté así otra vez. O sea, llueve. Y otra cosa que, bueno, ella misma lo dijo, como que... Tipo, cuando no sale un poco lo que ella planeó, lo que pensaba, tipo, se frustra, ¿viste? Sí, porque no está entendiendo lo que está pasando. ¿Esa se va sola? ¿Pero se va? ¿O se maneja o dice chavo abandona? No, ella abandona la casa. Sí. Puede ser que Coti abandone, No va a abandonar. Bien pedo. Para mí no, ni es todo un teatro que está haciendo, boludo. Yo no creo nada. Todo lo que diga ella lo voy a tomar con pinzas. No, yo también. Si ella venía a quedarse, o sea, voy yo, así como ellos, al pingo. Tengo ganas de quedarme y... Volarle la cabeza a alguien, te juro. Y ahora sí, país. Miren lo que son las tribunas hoy, sí. En vivo. Gala de eliminación. A ver, Chula, ¿quién crees que está primero? ¡Furia! En las encuestas, en la placa positiva. ¡Furia! ¡Furia o Coti! ¡Coti! ¡Furia o Coti! Háganme un top 3. ¡Furia, Coti, Emma! ¡Furia, Coti, Emma! Escribana, primeros cómputos de esta noche. ¡Adelante, vamos! Hay dos. Voy a hacer algo, voy a entrar a la casa. Silencio. Les cuento un poco cómo va a ser esto. Vamos a entrar por etapas y por etapas vamos a ir sacando. Acá están los dos jugadores o jugadoras que más votos positivos tienen. Vamos a la casa.
Jugadores, chicos. A ver. Qué planazo. Qué planazo. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Nerviosos. Miren. Dos de una. Hoy vamos a ir por etapas. Orden. Acá tengo el nombre de los dos jugadores o jugadoras que más votos recolectaron, por ende salen de la placa. Antes de eso, el líder, por favor, puede abrir el cofre, a ver si tenemos pruebas en la semana. Sí. Se la pudieron concretar, se la hicieron bien, chicos, porque tenían que invocar unos globos, ¿no? Hicimos bien. Sí. ¿Nos viste? Bueno. ¿Nos viste? Sí. ¿Los vi? Sí. Estuvo bien. Sí. Estuvieron bastante bien, no sé cuánto pide GH, a ver. Claro. Vamos a ver. Por favor. A ver, manzanita, dale. Por favor. Vamos. ¿120? ¿Nosotros? A ver, manzana. Dale. Sí. Escuchen. 120 tuvieron ustedes y había que invocar sin globos, por ende está superada la prueba. ¡Bien! Pero no, ¿qué significa eso? Que van a tener el 100% del presupuesto, cosa que está muy buena. No hay nada en la cucaracha, no pasó nada. ¿Está todo bien? A ver, esperen, gran armonio. Bueno, elijan un sobre, el que quieran. Derecha. Son iguales. Derecha, vale. Derecha. Okay. Listo. Ay, agarró la izquierda. Esa la... No, mi derecha es esta. Mi derecha es esta. Sí, esta es mi derecha. Obvio. No, pará, okay. Sería nuestra... Nada. Tu derecha, Santi. Es azar puro. Igual no sé cuál es que está en ningún lado, así que es azar puro. Okay. Chicos. Emanuel, Constanza, Damián, Juliana, Paloma, Mauro o Darío. ¿Quién sigue en competencia? En esta semana de placa mixta, es decir, ustedes nominaron en negativo y el público votó en positivo. Quien sale de la placa es también. Quien sale de la placa y se queda en el juego en la casa más famosa del mundo es Juliana. Gracias, Juliano. Gracias, Juan. Te amo. Juli, te felicito. Gracias. Correte de ese lugar. ¡Ay, la mierda! ¡Gracias! ¡Gracias, la puta madre! Gracias, loco. Sí. Perdón. Chao, váyanse a la concha de su hermana. ¡Wow! ¿A dónde vas? Vení, quedate. Me voy. Tenía que quedar, no irte. Siempre tan medida, tan... Sí, sí. Sí. Bueno, me encanta, es como el gol del Mundial. Olvídate, aguante Argentina, papá. Es su último gol. Gracias, gente. La puta madre, loco. La puta madre. ¿Cómo me la banqué la semana anterior? Gracias, loco. Gracias. ¿Cómo no voy a gritar? Se me quiere sacar a la mierda. Gracias. Nos. Perdón, dale. Me voy acá. Ah, bueno. Dale. Sí. Venga. Vamos, que fue de una vuelta y volvió. No corre el culo. Un beso. Un beso para Romina y Alfa, que las quiero. Y Licha. Y Licha también. Mucho lo piden a Licha, ¿eh? Mirá que lo hacemos armar la valija y... No, va. Déjense de joder. Una semana, Virginia. No, déjame de joder. De chocolate. Trae el Ken de chocolate. El Ken de chocolate. Dame qué escándalo, Santi. Habla algo, decía algo. Dale. Sí. Te queda mirando. Emanuel, Constanza, es que no sé quién está acá. Dale. Como son los sobres, son iguales. Escuchá. Emanuel, Constanza, Damián, Paloma, Mauro y Darío. Seguimos bajando gente de la placa. Una vez que saque el próximo nombre,
El resto va a ir a buscar su valija y van a ser llamados por el Vic al confesionario, chicos. Bien. Aprovechen ese tiempo en el confesionario. Estamos en noche de placa positiva. ¿Qué quiere decir eso? Piden a la gente que los vote. Ahora sí. Bueno. Segundo nombre que voy a sacar. ¿Quién sigue en la casa? ¿Quién se queda? ¿Quién desarma su valija? Es... ¿Quién sigue en el juego más apasionante? Es... ¡Constanza! ¡Gracias! Un zapucay, Coti, nos merecemos, a ver. Dale. Esto para mí es un montón, gracias, de verdad. Bueno, es un voto de confianza de los que están del otro lado. Me resta hablar con Emanuel, con Damián, con Paloma, con Mauro y con Darío. Chicos, van a ir a buscar sus valijas. Perfecto. Y el Vic los va a llamar, aprovechen el tiempo en el confesionario. Ya vuelvo. Bueno. Muy bien. Vamos, vamos. Vamos a salir ahí, guacho. No me lleve pica de ser hijo de puta. Gracias. Bueno, voy a coger uno. Igualmente. Pero igual lo que pasa. Ahora darlo todo de chupón, güey. El tipo va a ser molesta de sabor de grupo. Pero te pienso en este momento. ¿Pero cuántos son? ¿5? Son un montón, ¿no? Para el minuto, ¿sí? ¿Cuánto? Claro. Sí, pasa bueno. Como es positiva. Está bien, ¿para qué? Ahora, si no me mueven de acá, hijo de puta. Fueron dos. Para mí esta es mixta, no es positiva, chicos. Para mí va a haber una positiva con doble eliminación y vamos a ir otra vez un montón. Era falta. Porque te acordás que él dijo, ya tiene que ser, la semana que viene, ponele, ¿sí? Che. Sí.
video, por favor, porque quiero ver esto. ¿Cómo fue? A ver, pon el micrófono a las chicas, a ver. A ver, Joel, ¿cómo fue? Emma, puede estar. No, los porcentajes. ¿Quién arriba? Coti primera, salió. Segunda furia. ¿Segunda furia? Sí. Coti primera, segunda furia. Acá está la verdad, ya la veremos. Pero antes de ver esto, antes de conocer los porcentajes, los primeros de la noche vamos a ver cómo queda la placa. Porque esto sigue, el voto hoy es positivo. ¿Quién crees que siga? ¿Quién crees que continúe en la casa? ¿Emanuel, Damián, Paloma, Mauro o Darío? Envía GH al 9009. Y antes de conocer esto, hay una grieta entre los bros. Chicos, algo impensado. ¿Por quién? Coti hizo un poquito su trabajo y también Florencia se mete en el medio de los bros. Mirá. Mirá, ¿sabes que me di cuenta acá adentro? Siempre termina premiando la vida al valiente. El que aún no gana nada. El que no atiende el teléfono, el que no se anima, ¿entendés? El que no fulmina, hola. Bueno. ¿Te gusta cómo juega Bout? No entiendo cómo juega, la verdad. O sea, es como que no sé si juega, si no juega. No confío mucho en Bauti tampoco. Siento que se le pueden escapar cosas sin querer, ¿entendés? Ponela, ¿hasta dónde sabe Flor de todo lo que hablamos ayer con Coti? ¿Todo? Sí sabe la intención de Coti cuando nos vino a hablar. ¿Sí? Sí, pero se dio cuenta igualmente antes. Pero pierde todo sentido, ¿entendés? Quiero saber cómo en qué momento te nació a vos, tipo, ir a contarle todo a Flor. Lo que no quiero es que entre Coti y que empiece a desestabilizar a Zoe, desestabilizar a Flor, desestabilizar a todos, con el fin de que ella pueda pisar más fuerte, ¿entendés? Si contamos todo, yo no podemos usarlo. ¿Querés jugar con Coti? Lo que sirva por ahí podemos usarlo, boludo. Pero si nosotros mismos le hacemos la cama, ya está, se acaba cualquier cosa que ella pueda hacer. Y bueno, no sé qué haría Coti en ese contexto. Pienso, pues, yo, la sensación que me queda es, tipo, al final, tipo, todo lo que hablamos ayer, me chupo un huevo, ¿no? Claro. Era, tipo, hasta qué punto Flor no te va a afectar en ese sentido de que vos tengas la necesidad esa de, por ahí, que si es una decisión que vos tomás está perfecto, decir, mira, todo lo que yo sé, se lo voy a contar. Simplemente agarrar entre nosotros y podemos ponernos de acuerdo, ¿entendés? Sí, sí, sí. Con la función que tuvimos que hacer, pues, como siendo como que tomaste una decisión solo. Sí. No sé, después hablaremos también que vos sabés qué opinan en chino. Entonces, Miriam. Estaba allá, en el momento sentado, y viene Flor y me dice, che, boludo, el grito que te pegaron hoy, de cosas es falso. Sí, lo inventó. ¿Y qué onda? Me dice. Entonces me puse a hablar con ella y básicamente sabe que quiere hacer Coti. Yo le dije, no digas nada todavía. Hay que ver qué hacemos porque las chicas saben ya que Coti no está con ella. Ok. Y Flor sabe. Entonces, en base a eso, tenemos que elegir qué hacer. Las cosas que hagamos, las que hablemos con gente, vos si lo vas a pasar o que no te interesa, va a pasar eso. No quiero llevarme ese tipo de sorpresa. Bueno. Que Flor se sienta ahí y empiece a hablar todo lo que nosotros hablamos con Coti. Me parece muy bueno tu planteo. Sí. Sí. Cada uno toma la decisión que se le canta al orto y en base a sus afinidades. O sea, ¿vamos a estar alineados o cada uno va a hacer lo que quiere? Va, a menos que vos quieras jugar con ella. Eso es otro tema. Si vos querés jugar con ella, a dejarlo claro eso. Porque si no, estamos como en un gris. Claro, Nico por un lado tiene sus amigos, compañeros de juego, y por otro lado, Flor se está enamorando y ahí está el medio de todo esto. Tengo los números de Furia y de Coti. A ver. País. Juliana. 34,2. Constanza, 29,4. Y la placa queda de esta manera. Ya nos metemos y ya volvemos a la casa. ¿Quién crees que continúe, que siga? Voto positivo. ¿Quién crees que siga? GH 9009. Emanuel, Damián, Paloma, Mauro.
o Darío. Vamos ahora sí a Nico, que quiere sumar a Flor, a su amor, a los bro. Mirá. Te iba a contar que Coti vino acá a esperar todo lo que habían hablado ustedes ayer. Como que les tiró de jugar con ustedes. Y ustedes como que no, como... No. ¿Ustedes están pensando en jugar con ella? Mira, la verdad que no. Yo no voy a revelar nada. Pero alguien me dice que están jugando con Coti. No. No tiene por qué saberlo. ¿Qué pasa si nosotros confiamos en Flor? En el sentido de decir, nosotros tenemos un pacto de palabra con Coti, que es jugar con nosotros, pero esto solo lo podés dar vos y te lo blanquea a vos y punto. Y si después de hacer las cosas no me preguntes, o sea, Coti va y quiere hacer jugadas por atrás con la descachera, Flor ya va a saber, va a ser como inconscientemente de guardia, ¿entendés? Vos estás acá adentro, estás en otro grupo, ¿sí? Con una información distinta. Nosotros estamos en otro lugar, con una información distinta. Si vos vas con nosotros, significa que de este lado ningún voto va a caer de vos directamente, ¿entendés? Y pensaríamos en el sentido de saber que vos estás acá, pero contamos con una parte tuya. Amigo, vos le querés decir todo. ¿Vos querés tener una relación acá de como el novio, como si fuese afuera, amigo? O sea, donde tenés confianza y honestidad 100%. Amigo, ojalá se pudiera hacer eso. Solo no quiero mentir. Pero le vas a amigo, mentir, pero... amigo. Estás en un juego. No, boludo. Se puede, boludo. Le estás... Es revelar la información nuestra y la información... Ya sabes cómo funciona acá. La única manera de que se pueda hacer eso es de que vos le plantees... Que ella juegue de que juegue con nosotros. Literal. De que juegue con nosotros. Y que ya no esté más en la viejachera. Si no hay información que realmente no te puedo brindar. Esto va a ser, seguramente va a seguir avanzando en la casa. Y probablemente tengamos que elegir si jugamos o no juntos. ¿Estás hablando con nosotros dos? Con los chicos. O sea, básicamente quieren que sea un show y trae. No, ¿sabes qué pasa? Lo que estamos haciendo no es querer hacer juego, es querer simplemente que entre nosotros saber las cosas y no mentirnos, pero... Yo no te voy a mentir a vos, boludo. Yo quiero estar tranquilo, aunque digo, bueno, ellos saben que vos vas a saber, pero van a saber la tranquilidad y que vos no vas a contar nada. Yo no voy a contar nada. Eso es lo que necesitamos, ¿entendés? Como grupo, porque si no, yo lo estoy recabando a ellos. Cualquier información que vos le des puede ser usada en tu contra. Y acá la información es poder. ¿Vamos a arriesgarnos a perder ese poder? Es la primera vez que descubrimos este tipo de problemas entre los bros, ¿no? Hasta ahora en un grupo muy sólido, muy compacto. Es como la Yoko Ono, Flor, de los bros. Pero bueno, veremos cómo sigue. ¿Y para qué lado va Nico? ¿Dónde está la gente de Nico? Siempre está acá. Ahí está. Siempre están. Es el papá, ¿no? Sí, el papá. Tus amigos. Bueno. ¿Está enamorado, Nico? ¿Está enamorado? Un poquito, claro. Bueno, vamos a ver... Esta noche, ¿cómo sigue? Porque tenemos placa positiva. Dir, a ver, mira. ¿Quién crees que siga? Que continúe en la casa en Viaje H 9009. Emanuel, Damián, Paloma, Mauro, Darío. Y ahora sí, volvemos a la casa porque los chicos tienen su minuto mano a mano con ustedes. Vamos a la casa en vivo, dale. ¿Cómo? Ah, tenemos que seguir. Ah, para, eso es otro juego. Tira la palabra que ¿cómo haces? Que voy a conectar. Ay, Dios. Dale. Empiezan otra. Atención, por favor. Emanuel. Al confesionario, muchas gracias. Buenas. Muy buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí estamos. Tu minuto para decirle a la gente por qué debes quedarte en la casa. Te escucho. Bueno, primero que todo, gracias. Gracias porque llegué hasta acá. Gracias a toda la gente que quiere que me quede dentro de la casa. Y les quería dar un mensaje de que por más que los quieran bajar de un honderazo, como me pasó, sigan adelante, luchen por sus sueños. Nunca se rindan, por más que estén cansados, estén tristes. Vamos adelante. Vamos los Iconics. Los quiero, los amo. Y quiero que me sigan dejando en la casa para seguir dándolo todo, todo el tiempo. Superándome a mí mismo cada semana, cada día, con todos los obstáculos que tiene la casa.
siento que estoy dando todo de mí y puedo llegar a dar más. Estoy muy agradecido de haber llegado hasta acá, obviamente. La estoy pasando re bien. Hay días que no, hay días que sí. Pero bueno, soy una persona también, ¿no? Así que nada, eso. Espero que me sigan votando. Manden Emanuel al 9009 y a la final, Emma. Gracias, gracias, gente. Vótenme, por favor. Los amo y muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. En serio, estoy muy agradecido por todo. Emanuel, gracias. ¿Quién querés que abandone la casa? Puede ser Mauro, Paloma o Darío. Uno. Decime uno. Mauro. ¿Motivos? Porque siento que está haciendo nada. Eso, básicamente, como que no lo da todo. No lo veo jugar, no lo veo nada. Veo solamente estar en la cama. Y eso. Como que siento que podría dar un poco más, pero no le interesa. Y se aburre mucho de las cosas y eso. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Mucha suerte. Ay, gracias, gracias. Emanuel 9009. Gracias, los amo. Gracias, buenas noches. Gracias, gente. Los amo. Emanuel 9009. Vamos. Perdón. Para Emanuel 9009. 3, 2, 1. Atención, por favor. Damián, al confesionario. Muchas gracias. Familia, los amo. Se han mojado todo para ir al nuevo estudio. Ojalá que estén bien, mami, que te estés cuidando. Te amo muchísimo. Hola, Vic. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Me alegro. Bueno, tu minuto para decirle a la gente por qué debes quedarte en la casa. Te escucho. Bien. Bueno, primero que nada, quiero agradecer. Quiero agradecerme a mí por haberme aguantado tantas cosas, por haber llegado hasta acá, por haber pasado por tantos obstáculos. Hoy estoy acá, estoy disfrutando. Estoy 100% seguro que esto, después del nacimiento de mi hermana, es lo más hermoso que me pasó. Estoy viviendo una experiencia maravillosa. Quiero decirle a la gente que me banca, a mi familia, a mis amigos, que ojalá que me estén haciendo el aguante desde ahí afuera, confío mucho que es así. A mi familia, que sobre todo seguramente es la que más me sigue, la que más me alienta, la que me aguantó siempre para llegar a donde está, donde estoy hoy en día acá. Y nada, no sé si hay gente que me sigue afuera, si sean 10, 15, 20, no lo sé. Quiero decirle que me den su voto de confianza, que confíen en mí, que soy una persona que no voy a defraudar, que todo lo hago con el corazón. Soy así, sé que tengo mis errores, estoy aprendiendo día a día acá, lo estoy disfrutando muchísimo también. Hay días que estoy muy abajo, pero el otro día me levanto y estoy súper bien. Estoy disfrutando de esta experiencia que totalmente es única y nunca me lo imaginé que iba a ser así. Así que estoy muy contento de haber llegado hasta acá. Tengo muchísimas ganas de quedarme, estoy muy agradecido con el universo porque se lo pedí tanto que no le quedó otra opción que dármelo y lo estoy disfrutando al máximo. Así que nada, quiero decirle a la gente que me banque, que confíe en mí, que soy una persona que vino acá 100% a jugar, que no tengo tiempo. Miedo de nada y agradecido por todo. Ahora quisiera saber, ¿quién querés que abandone la casa? Bien, en este momento yo sé que es parte del juego, se tiene que ir alguno. Estoy en un momento donde me estoy llevando muy bien con mis compañeros. No tuve pelea con absolutamente ninguno, pero si es por juego, preferiría que se vaya Emanuel, porque sé que es una persona que juega bien, que es muy fuerte. Lo ideal sería que despeje el camino como para que podamos ir jugando, jugar tranquilos y que podamos seguir armando estrategias, pero creo que es una persona muy fuerte que sería muy bueno que abandone la casa, pero la realidad es que yo tuve muchos encontronazos con él, de los cuales esta semana pudimos hablarlo, nos llevamos muy bien. Como persona me encanta, pero como jugador, si tengo que elegir alguno, lo elijo a Emma. Gracias. A vos. Mucha suerte. Saludos a mi familia y a mis amigos. Los amo.
Alan. Atención, por favor, Paloma, al confesionario. Muchas gracias. Mami, papi, los amo. Los amo con todo mi corazón. Hola. Hola. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Por favor. Bueno, aquí estamos. Tu minuto para contarle a la gente por qué debes quedarte en la casa. Te escucho. Perfecto. Me quiero quedar porque este es mi gran sueño. Estoy disfrutando al máximo esta experiencia única, única e inolvidable. Tengo muchísimo para dar, muchísimo, y espero que la gente lo pueda ver. Estoy un poco nerviosa, así que si se me mezclan las palabras, perdón. Pero nada, eso, que tengo muchísimo para dar. Quiero seguir disfrutando de la casa, me siento súper cómoda. Y eso. Y agradecerle a toda la gente que me apoya, a toda la gente que está mandando Paloma 9009. Y espero que nada, poder quedarme porque realmente es lo que quiero. Paloma, ¿quién querés que abandone la casa? ¿Quién quiero que abandone la casa? Lo digo por algo más personal, Damián. Damián, pero bueno, se va a ir lo que la gente, a quien la gente elija, obvio. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y suerte. A vos. Gracias. Uy. Se me cayó mi mariposa. Atención, por favor, Mauro, al confesionario. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pónete cómodo, por favor. Tenés tu minuto para contarle a la gente por qué debes quedarte en la casa. Te escucho. Bueno, primero que nada, le agradezco a toda mi familia, a todos mis amigos, toda la gente que me apoya, que seguramente me votó y esté ahí bancándome. Mauro 9009. Después considero que fui uno de los jugadores nuevos que más aportó a la casa, siempre traté de ser lo más transparente posible, creo que eso se nota y confío mucho en eso, no sé si tanto en estrategia, quién sacar a quién o qué, yo confío más en cómo soy yo acá adentro, cada día estoy mejor, siempre digo lo mismo, pero es muy importante, tal vez de afuera no se ve tanto, pero acá es muy difícil para todos lo que va pasando día a día y más con el entrenamiento y ya hace bastante tiempo que estamos, así que eso es súper valorable que me haya podido quedar tanto y cada vez me muestre más cómo soy a ustedes. Sé que mucha gente me banca, sé que otra gente no, pero que sepan que siempre yo fui siempre lo más genuino posible y tengo ganas de quedarme también porque lo puedo seguir demostrando, puedo seguir haciendo cosas. Creo que también acá todos los chicos me quieren bastante, por eso de las 4 nominaciones que tuve, 2 me subieron porque bueno, sería así, pero si no, no me nominan o tengo pocos votos. Si bien un par de semanas me tomaron de punto, después ya cuando me conocieron y vieron qué clase de persona era, me llevo muy bien con todos, entonces yo creo que eso también es súper valorable. Bueno, les mando un saludo y por favor, vótenme. Te hago una última pregunta. Por favor. Séntate, por favor. Sí. ¿Quién querés que abandone la casa? Te escucho. De los participantes que quedan, me gustaría que abandone Manuel, porque son siempre las mismas razones que digo. Se piensa que, bueno, que es el dueño de un montón de cosas de la casa, cada vez tiene ciertas actitudes que a mí
no me gusta, no me cierran. Yo igualmente, después de la discusión que tuvimos el otro día, charlamos y nos amigamos también por parte de la convivencia. Tampoco, esto es un juego más allá de la persona. A mí me encantaría conocerlo a él en serio como persona afuera o mismo acá adentro. Pero bueno, teniendo en cuenta el juego y las actitudes que va tomando dentro del juego y a veces con respecto a la convivencia, me gustaría que llegue a la casa Manuel. Sin perfecto. Bueno, bien. Muchísimas gracias y mucha suerte. No puedo hablar. Dale. Muchas gracias y buenas noches. ¿Vos qué dijiste? Tres, dos, uno, vamos, viejo, ¿no? Bueno, atención, por favor. Darío, al confesionario, gracias. ¡Ay, Dios! ¡Vamos! Vamos. Besos, mis hijos. Lucre. Buenas, Vic. Buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias. Bueno. Tu minuto para decirle a la gente, sí, porque debes quedarte en la casa. Te escucho. Bueno, creo que básicamente es por los hechos. Yo creo que demostré de alguna manera que tengo ganas de seguir por lo sucedido, por el golpe que tuve, que a pesar de eso le puse, creo yo, todo como para estar en las pruebas y eso es lo que intenté de alguna manera decirle a la gente, ¿no? De que estoy a pesar de lo que pasó. Y aparte porque llegué hasta acá y quiero estar, quiero seguir, quiero ver hasta dónde doy y nada. Estoy mucho mejor que en el primer mes, estoy entendiendo mucho más el juego y me gustaría este segundo mes transitarlo y bueno, nada, teniendo todas esas herramientas poder de alguna manera demostrar que puedo. Así que eso. Perfecto. Una última pregunta. Sí. ¿Quién querés que abandone la casa? ¿Quién quiero? No, ¿quién quiero? No, no sé. No, uno. La verdad, tengo que elegir uno. Pero no es si quiero. Me daría cosa que se vaya a cualquiera. Un nombre. Un nombre. Damser, porque... Su nombre, por favor. Estoy entre Manuel y Damián. Damián porque no sé hasta qué punto la está pasando bien, nada más que por eso. Pero si eligiría a Emanuel. Si me dieran a elegir, creo que Emanuel, sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y mucha suerte. Nos vemos, gracias. Cosas de metegol. ¡Mal! Me había olvidado de eso. Y tenían que bajar como un caño, ¿no? Tubo, sí. ¿Cómo eran los nombres? Yo me voy a acordar. Kendall. Y seguimos nosotros. Pero... Kendall, Logan. ¿Y quedan dos? Chase. No, ese es de Soy 101. Chase es el de Soy 101. No. Kendall es el lindo. El que tiene todo pelito, sí. Para mí son todos lindos. No, porque hay uno que es más bajito, para que es pelito negro y cortito. Después está el líder de la banda. Kendall es el rubio. Bueno, es el líder de la banda. Líder de la banda. Después está el flaquito. Logan. ¿Cuántas veces querés ser? No, bueno, espejo retrasado. Carlos. Faltan Carlos. Carlos es el bajito que tiene. Y el otro, ese es lindo, el que es fachero. ¿Cómo se llama? No lo digas. Pista, tipo, dame la inicial. No, termina con un S. Termina con S. J. Arranca con J, ya está, dijimos todo. James. Bien. ¿Cómo era Carlos? Carlos, sí. Carlos, Logan, James y... Carlos. Dale. Carlos. Logan, James, Kendall. Pero ahora sí puedo ir para tu lado. Che, no, pero hace una banda, boludo. ¿Vos dijiste?
Moto. Here I am. There you are. Why doesn't seem so far? Next to you is where I should be. Where I should be. Yeah. Something. ¿La conoces esa? Sí, ¿por qué? Sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué no hicieron una banda de verdad ellos? Sí, sí, es una banda, una banda de verdad ellos. Pero hicieron una serie de Nick. No, no. Sí, pero porque ya eran una banda. Y con lo de Nick como que... Trataron más. Trataron un poco más. Es una banda, es conocida. Big Time Rush. Bueno, 3, 2... ¿Qué significa Big Time Rush? ¿Grande tiempo? Como, andalo, ve a lo grande. Andalo grande. Ve a lo grande, andalo grande. Amigo, qué buen nombre. Qué buen nombre, Big Time Rush, amigo. A ver, cantala de nuevo la de Big Time Rush. Make it come, play it straight. Don't look back, don't hesitate. Where you go, big time. What you know, what you did. Never really make it, but where you go, big time. Oh, hey, oh, hey. Listen to your heart now. Hey, hey. Don't you feel a rush? No, no, you. Don't you make it hard now? Oh, 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 oh. Y termina con Big Time Rush. We got another big time. ¿Tiempo? Oye, Logan. Mira lo que quiero hacer hoy. No, no. Oye, Kendall. Hola. Kendall, me gusta una chica. ¿Qué debería hacer? Lo que son esas caras, ¿no? Unos mucho más entendidos cantan y otros con cara diciendo, ¿me tocará a mí o no? Placa parcial. Digo parcial porque van a seguir bajando hasta que finalmente... uno de estos jugadores se vaya a su casa esta noche. ¿Quién crees que sigue? El voto positivo hoy en Viaje H 9009. Emanuel, Damián, Paloma, Mauro o Darío. Antes de volver a la casa, vamos a ver un nuevo capítulo de los Birsana. Mirá. Bien, Bir. Mirá, Birsana. Mira, Birsana. Vamos. ¿Vos puede ser que, amigo, siempre quiero ir a dormir y me pone música, boludo? Está enojado. No te dejan porque dormir. No puede dormir. Hoy me dijo, vas a ver que me acuesto. Te juro que llegué acá y llamaron para cambiar la sala. Hacía 2 minutos. Ay, casi me muero. La abrirán cuando Gran Hermano lo indique. Advertencias. Cubículo es. Cada vez que el globo entre en el cubículo. Cubículo. ¿Y vos salió con el hermano de él? No. ¿Y andaba de trampa vos ahí o no? Yo nunca anduve de trampa. Una sola vez a la semana tengo que salir. Nada más. Está totalmente prohibido la manipulación. Y respetando la orden de Gran Hermano. Pero bueno, ¿te animás? Yo lo haría ahora. ¿Estudias inglés conmigo? Sí, vamos a estudiar inglés. Pues te digo, ¿no? Porque yo... ¿Querés comer o querés que guardemos? Me vas separando en un platito, ya voy. Bueno, ¿no te vuelvo a despertar si no vas? No, no, sí. Venimos a buscar en 10 minutos. Es simple. Cubículo. Respetamos. Cubículo. 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 Ahí. ¿Y qué he dicho yo? Cubículo. 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 Y esto sigue porque la tía está quejosa, más quejosa que nunca, mirá. Virginia se levanta básicamente quejándose y se va a dormir quejándose. Qué bueno que no vivo con ella. Sí, vivo con ella.
temprano que es, que estoy levantada. Yo también, me levanté y dije, bueno, voy a caminar, porque si no me quedo ahí tirada. ¿Por qué te fuiste a dormir? Porque me está cansado, sí, nena, bailé todo el día. Dije que me dormí. Estoy a punto de levantarme a decirle que se callen, hijos de puta. Porque vos te levantaste. Pero lo que gritaban, tú no. ¡Ah! Perdón, no me di cuenta. Bauti con el parlante que tenés. Y Coti, una voz de puta. Es re grave la voz. Coti, la venimos perdonando porque se hizo la re pelotuda, no es una chota. No le gusta, no le gusta. Bueno, a nadie le gusta. Yo no hago todo esto porque me encanta, pero bueno. Uy, qué olor, boluda. Terrible, boluda. ¿Viste uno? ¿Viste repasadores? Dos encontré. ¿Con los repasadores? Con olor a orto, no limpio, no lo agarro. Después encuentro, las voy a lavar, ¿eh? Ahí está, por ejemplo, Tiki. Ya. Hijos de puta. Hijos de puta. Es hasta que le consigamos novio. Yo lo sé. Un novio para Virginia, por favor. Estamos vigentes todavía. Hay más de Virginia y la placa que está así. Ya nos metemos en la casa en instantes nada más para sacar la segunda tanda. ¿Quién crees que continúe en la casa? En Viaje H 9009, Manuel, Damián, Paloma, Mauro, Darío. Sí, hoy es positivo. ¿Quién crees que siga? GH más el nombre. ¿Quién crees que siga hoy? A ver, ¿cómo creen que va a ser la segunda tanda de dos? ¿Emma y quién? Emma y Paloma. ¿Joel qué dice, Joel? Emma, sale Emma y Paloma. Sí. Emma y Paloma. Ro. Emma. ¿La Queen? Emma, sí. ¿Qué dice ahí, Flor? Emma y Paloma. Ok. Antes de eso, vamos a ver la última parte de Virginia que apunta a Coti, nada más y nada menos. Mirá. La moto. A mí lo que me está hinchando últimamente, ahora es esta pendex que entró, que tiene 3 millones de seguidores y que viene con una gana de jugar y hinchar los. Ni te cuento cuando nosotros estamos todos hinchados los. Sí, mal. Tiene una energía. Claro. Pero claro, después empezás a analizar y empezás a ver lo que hace ella. Y decís, otra vez, qué pa. Vos ya sabés que nosotros jodemos, esto es una es que te voy a preguntar, pero es por algo, como vienen dándose las cosas. ¿Vos la abrazaste a Coti y le diste un beso? ¿La abrazaste? ¿En dónde? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Ayer a la mañana. Ah, sí, o sea, ella pasó y dije buen día y la abrazaste. Nada, está bien. No, porque digo, por ahí me lo dijo a mí. Sí. Con la intención de hinchar las p***. ¿Pero qué? Por ahí era mentira. Como después de la noche empezaron, que le dice una cosa que la otra. Y dije, ¿qué hago si te me lo dijo? Con la intención de hincharme la p***. No, pero le saludó de buen día. Obvio, ¿no? Va a chequear nomás. Y encima que me bota, me rompí los huevos. Oigo, la coña de tu hermana. Y que quiere meterse a jugar con los bros. Que sabemos que son súper fuertes porque nunca son tres. Y tres y tres, hace 90 años que son tres. Por algo se quiere meter a jugar con ellos. Claro. Igual yo entiendo. 35 años. La pibita tiene 21. Me llega a decir algo más o menos, como hoy, que tiró no sé qué de Darío y yo, como que ya no existimos. Los años no vienen solos. Vienen con pérdida de memoria, todo eso. Igual falta bastante, Coti, no te preocupes, ¿eh? Para esa instancia. O sea, Darío ya... Estamos vigentes todavía. No lo dijo así, pero dice, bueno, como que los viejos, no sé qué. Y le dijeron, quédate tranquila que nos queda un montón todavía, ¿viste? Más que eso, tiene 20 y pico de años. Yo no me voy a poner a la altura de ella. Pero de cuidado que voy a contestar si es el momento. No, la verdad que hasta ahora no. Pero bueno, nada. O sea, tranqui, pendex, porque... Tenemos mucho por delante. Apunta, Virginia, apunta. Placa y ya vamos a la casa. A ver cómo está. ¿Quién crees que continúe, que siga en la casa? GH9009 envía. Emanuel, Damián, Paloma, Mauro, Darío. ¿Quién sigue en la casa? Ya lo veremos. Ahora sí, segunda tanda. Escriban adelante, vamos. Vamos a escribir. Martina, por allá. ¿Quiénes estarán acá, no? A ver qué dicen los chicos. Me dijeron Emma y Paloma. No, Emma y Mauro. ¿Emma y Mauro? No, Emma y Paloma. 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 Lu. Emma y Paloma. Emma y Paloma.
Silencio, tribuna, vamos a la casa. Ahí está. Jugadores, chicos. Ahí vine. Ahí fui. Vamos, Santi. Ah, dos de vuelta. Bárbaro. Mauro, ¿cuál quieren? Doblete. Ahora izquierda. Izquierda. Este es mi izquierda. Ok. Dale. Voy con este primero. Este que queda acá. Bueno. A ver. Juliana salió de placa, Constanza salió de placa. Quedan en placa Emanuel, Damián, Paloma, Mauro y Darío. Vamos a ver quiénes salen en esta nueva tanda de dos. Julia, ¿quién crees que está acá? ¿Quién quiero que esté? Emma. ¿Y quién crees que está? Emma. Puede estar Emma y para sumar alguno más. Emma y Damser o Emma y Mau. Ok. ¿Coti? Paloma. ¿Tiene otro nombre más? Emma. Ok. Primero de ambos comunicados al azar, elegido por ustedes. ¿Este seguro quieren? Sí. Ok. ¿Quién sigue? En la casa. Quien continúa en la competencia es... ¡Mauro! ¡Vamos! ¡Vamos, animal! ¡Bien, Mauro! ¡Me encanta el Mauro! Mauro, te felicito, hermano. Escúchame, Mauro. Te felicito, contame. ¿Cómo estás? No, muy bien, la verdad que cada semana que estoy acá estoy un poco mejor, creo que se nota. Le agradezco un montón a mi gente, a mis amigos, a mi familia que se ilusionan en campaña, que son igual de kilómetro que yo, así que les mando un abrazo enorme. También a los chicos que me bancan un montón, a Juli, a Flor, a los bro, a todos en realidad, la verdad que estoy súper agradecido y tengo ganas de seguir quedándome para poder dar lo mejor de mí. Y seguimos. Yo la verdad no me esperaba tampoco. Los pibes, me acuerdo, me decían, por lo menos dura dos semanas, flaco. Dos años. ¿Se decía dos años? Bueno, no. Eso les quería decir, el programa se va a alargar dos años. No. Viste, no estaban tan equivocados los pibes, boludo. No estaban tan equivocados. Ahora, les digo una cosa, ni yo sé todavía la fecha del final. Y hubo una edición, el otro día estaba averiguando cuál había sido la edición más larga. Creo que hubo una en Alemania que duró un año. No. Quiero ir a ese. No. Es correcto ese dato, me están diciendo por acá. Bueno, un año es mucho, pero falta, pero no tanto. Mauro, te felicito. Seguís gracias, en la casa. Gracias. Recuerden que esto es al azar. Estas tandas son al azar. Listo. Ahora me queda este otro, que es el que tenía de este lado. Mauro baja de placa. Quedan en placa Emanuel, Damián, Paloma o Darío. ¿Lo abro o no lo abro? Sí. Dale. ¿Qué maestro? Ya vuelvo. No. Sí, se fue. Sí. Sabía. Sí, hola, seguro. A la onda. Sos vos, Emma. Zoe, nos quedamos un año, Zoe. Vos tenés una tablet ahí. No, si Coti dijo Paloma, puede ser que saque Paloma. No sé. Y sí. Pero no, para mí sos vos, Emma. Son mis tres fans. A mí. Sí. Están los cuatro primeros. Peor que la pasada. Sí, es verdad. ¿Qué?
Ah, bueno, porque después hace lo que te digo. ¿Sabes qué? Para mí ahora viene esta foto. ¿Quién está acá? Yo quiero ver esto ahora con ustedes. Recién lo acabo de ver, pero quiero ver los números después. Recuerden los porcentajes de las dos primeras. Julia primera, Coti después. Para ir armando un poco el rompecabezas de esta muestra que nos va a dar esta noche. Hay mucho jugador fuerte en placa. Mucho. Vamos a volver a la casa. Hay mucha tensión. Mauro acaba de salir una sorpresa, Mauro. Yo lo veía más atrás. Santi, pienso que puede estar Dami ahí también. Damián, es probable. ¿Dumpster? Sí. Bueno, vamos a ver. Acá hay otro nombre. Vamos a la casa. Te agarró el bomberito. ¿Mm? Chicos. No, no, ahí volvió. Bueno, está. Mauro. Restaba algo. Mauro. ¿Qué? Emanuel, Damián, Paloma y Darío. Mauro, ¿dónde está? ¿Ya lo están haciendo de vuelta o no? Ah, no, ya estoy acá. Estaban chapando, ¿viste? Ya lo loco. No, Mau. Vos te podés sentar, ya está. Es verdad. Ya sentate, desarmá la valija, relajá, Mauro. Yo los entiendo, debe ser mucha tensión cada domingo estar ahí. Pero, chicos, es el juego, es lo lindo de esta competencia. Tremendo esto. ¿Quién sigue en la casa? Quien baja de placa es... Ustedes se habían elegido este segundo. Quien sigue en la casa es... ¡Emanuel! ¡Ay, gracias, gente! ¡Gracias, Nico! Gracias, mi amor. Gracias, gente. Gracias, Iconics. Ay, ya me estaba como... Emma Beach, seguís en competencia. Hasta el momento han bajado Juliana, Constanza, Mauro y Emanuel. Resta hablar y en un rato saber qué pasa con Damián, con Paloma y con Darío. Con Darío. Chicos, en un ratito vuelvo con ustedes. Gracias. Hola de vuelta, cariño. Bien, hola de vuelta. Bien, la concha de tu madre, bien. Hola de vuelta, cariño. Estabas bien, estabas ahí como. No, ya, no, que boludo, yo sabía que serías vos. Ay, boluda. Ay, no estoy, mira. Muy bien, Emo. Pérez. Está bien, tipo. Mira. Iconic. No hay placa, si acá estoy, perro. Oh, chinito. Ahora no, 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 superada. No, fulminante, fulminante superada, boluda. Fulmin superada. Y no ven. Fulminada, pero jamás derrotada. La mira la otra de allá sentada. Sabía que eras vos, viste que te toqué. Fulminante superada. Ay, vamos, chicos, a darlo todo. A darlo todo. A otra cosa. Ay, chicos, estoy. Dale. Esto me gusta, esto. 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 Ay, la puta que lo remín parió. Vení con mamá. Aunque ya no te quedan patas, hija. Dios, gente, la puta madre. Ustedes están desquiciados, los amo. Dios. Azúcar, sí, sí, sí. Qué lindo, tío. Gracias, Romina. Romina, Juli Poggio, Daniela. Te amo. Alfa, lo tengo puesto, papá. Gracias. Gracias, gente. Gracias, extras, hermanos, los amo. No, oh, qué ganas de poder abrazar a toda la gente que te vota, boludo. Muertecito. Emma Beach. Sí,
Metí como... Necesito una coca. ¿No tenés coca? Con la cambre de papá, hija. Antonio y Lucy, gracias desde el cielo. Coy también, me está ayudando un montón. Dios. Tengo acá adentro. Cerrá esa puerta. Vamos, mierda. Tomen, hijos de puta, que nos querían ver afuera. Suárez. Toma, fulminante el orto. Seguiremos bailando. Seguiremos bailando. No, amigo, nos tenían acá, loco. ¿Cómo pues, zafamos la puta madre? Yo decía, salgo cuarto, quinta y te agradezco, por favor. Ay, no, boludo, ya necesitas salir ya. Puta madre. La que viene positiva de vuelta. ¡Clávamelo ahí! ¿Qué? La positiva es de vuelta. ¿Quién salió primero, Coti, decís? ¿O vos? Sí, salió. Sí, tiene... Coti, Furia, Emma, Mauro. No conoce nadie, boludo. Esa mina la conoce todo el mundo. Yo soy un... poroto lo de esa piba, boludo. Voy a decir Coti, Furia, Emma, Mauro. A Mauro le dimos fandom nosotros, boludo. Sí. Como unos pelotudos. Sí, pero bueno, bueno. Pero bueno, ¿a qué vino? Intentó con Rosina, intentó con un fulanita, intentó contra la otra fulanita, con Carta, con Rosina, con todas intentó. ¡Qué noche, por favor! Quiero ver esos números, escribí rápidamente. Gracias. A ver. ¿Quién está arriba, Mauro o Emma? Emma. 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 Sí. Antes de ver esto, mostrar la placa, diré a ver cómo queda la cosa. Sí, ¿quién se va esta noche? El voto es positivo. ¿Quién crees que continúa en la casa? En viaje H a 9009, Damián, Paloma o Darío, Darío, Paloma o Damián. GH a 9009 y esto en minutos se define. Antes de eso, hay cosas que suceden y otras que no. Lo que pasó en Gran Hermano es que algunos me parece que del colegio más o menos no se acuerdan nada o le echaron algún faltazo. Mira. ¿Querés jugar una competencia? De preguntas y respuestas. Cultura general. ¿Cuántas provincias tiene Argentina? 17. ¿17? ¡No! 25. 24 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma no es una provincia. Vale, porque hace mal. 23, 24. Vamos a contarlo. Jujuy, Salta, Corrientes, Formosa. San Luis, San Juan. Córdoba, Buenos Aires. Río Negro, Tierra del Fuego. Ahí, con otro dedo. Chaco. 17 son. No, ¿cómo 17, chico? No, Chaco de 16. Y las que están todas al costado, no me acuerdo. Después tenemos Catamarca, Córdoba y de este lado... Neuquén. Neuquén. ¿Y qué más? Pablo, son más que 17, amigo. ¿Cómo va a ser 24, amigo? ¡Burra, son ustedes! 24, ay, Dios, no. No, encima lo peor es que él se indigna. ¿Cuántas provincias son en Argentina? Igual, 23. ¡Ah! Muy bien, lo logramos, loco. Gané. Estamos olvidando de una, mi provincia. Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, San Juan, San Luis. Santiago del Estero. Falta uno. Falta uno de esta de acá. ¿Viste? De la izquierda, falta uno, yo les digo. Pehuajoma, tras una ancha. ¿No es así? Más o menos. Pehuajoma, tras su rancho, iluminan el histórico convento. En la cima de los nazos. Dale, dale, que los patriotas están todos chochos con vos. En la cima de los nazos. Así no es. Febo asoma. No sé qué es lo que es eso. ¿Qué significa tampoco? Febo? Febo asoma. ¿Qué procedencia tiene ese? Es el... ¿Febo? De sol. Febo es sol, en nuestro idioma. Febo. Es castellano, Febo. Es el sol. Es el... No, Febo es el sol, pero no sé qué procedencia tiene. Como para explicarle. Ah, Febo asoma. Bueno, ¿tras su rancho? Entonces, es verdad. ¿Tras su rancho? Sí, Febo es. Si yo soy el... Febo asoma, sale el sol, tras su rancho. Bueno, ¿y después dice tras su rancho? Tras sus pasos. ¿Y de dónde saqué eso? Tras
atrás sus ranchos. No, por favor. ¿Vieron que recién cuando Furia quería agradecer fue rápidamente agarrarle a Cariño? Y Cariño es mucho para ella, como para muchos de que están con algún peluche, algún objeto. Le hicimos una fórmula a Cariño, chicos. Se lo ha ganado. Mira. Dice Reno, qué gracioso. ¿La mascota? No es mi mascota, es mi hija. Tiene el poder ese. Sí. El poder de la gente. ¿Cómo nació esto? Cuando llegamos estaba ya puesto el árbol de Navidad y había dos renitos. Eres una obra de arte. Entonces siempre agarraba y me iba con eso. Se quiero mucho. Y yo estoy con mi gato todo el tiempo, o sea, cuando me llevo a mi casa, mi gato. Hija, podemos disfrutar la mañana sin que ningún energúmeno nos moleste. Vamos, prepárate que vamos a ver a Otto. Te voy a mostrar a Otto y a Maya. Como nos generaba Cariño, le pusimos Cariño. ¡A mi sobrino! ¡Hola, Cariño! ¿Cómo estás? Agarrate. ¡Queremos guerra! Disfruta de tu año, Cariño. Qué gracioso fue cuando lo tiramos con los globos, boludo. Mal, yo nunca pensé que se iba a ir volando. No, eso fue épico. ¡Se va la carilla! ¡No! Bauti, posta, yo le vi la cara. Está, me miró como diciendo a Juli, no. No. Juli, yo salgo de la casa. Es que lo hicimos para reírnos, pero en realidad sufrimos todo. Fue tremendo. ¿Pues sabes que querramos tanto este bicho? ¡Este bicho, qué muñeca! Si se iba, mi suerte iba a cambiar, así que menos mal que volvió. Y todo lo que dije fue porque te quiero. La vida es un juego. No lo sabes. Cariño, te quiero mucho. Así están las cosas. Placa, por favor, diré rápidamente. ¿Quién se va esta noche? El que menos votos positivos consiga. GH 9009, ¿quién crees que continúe? ¿Votas vos? ¿Damián, Paloma o Darío? ¿Darío, Paloma o Damián? Che, tengo el porcentaje para ver quién fue el tercero y cuarto. ¿Allá qué dice? Emma primero. Emma. De esta tanda, 45,4 para Emma, 23,7 para Mauro. Muy arriba, Emma. Muy bien. Muy bien para Emma. El chino no para. Ahora es el nuevo padrino de la casa. Mirá. Sentate. Esto se llama Gran Mafioso. Claro, como hombre. Ay, no, mira cómo lo agarra Nico. Hasta te enamora. Sí, ay, no la amo. Dedo primero. Mira el truco. Escuchame una cosa, flaco. Me quedan dos paquetes. Y si no te vas a cagar a tiro, quedan 4 semanas. Mentira, ponle cámara. La semana que viene, este tiene 8 votos. ¿Entendés? Este, mira, mira. Che, buena cosa, quedan 8 semanas. Vamos a ver quién se va, ¿eh? Las cosas en la mesa, ¿viste que hacen así? La mafia en China, vale. ¿Y yo, Samá? No, no. Dice que quiere saber cuánta tarasca tenés para el cargamento, Julián. ¿Cuánto veré? In Song Hong. ¿Cuánto veré? Lo que vos me pidas te lo damos. Sánchez Wu. 58 lucas como el premio de Gran Hermano. Todavía no me lo entregaron, pero lo puedo pedir. Esa es Sakatoma Haga. Y Emma la chica del chino. Sí, Emma es la chica del chino, mira. Mira, dice que no. Hacele masajes, hacele masajes. Acá. Dice que no le va a parar.
¿Y me aguantas? Tengo un. Avísale que si me aguanta dos meses, le consigo 60 millones de pesos. Y macho que mato, Hanking, hombre. Kai, Kai. Dice que tengo el vaso. A la puta que te parió. No, para mí me dijo que sí, dijo, caí, caí, caí en esta. Caíste en esta, Gil. Me lo dijo que te vas a. Mató Emma siendo la novia del chino, es muy bueno. Bueno, Coti, como estaba acá afuera, dijo, voy a jugar, voy a demostrar toda mi estrategia, mi juego. Ya sabemos cómo juega Coti. Coti juega a todo o nada. Es un tipo de jugadora que ustedes la pidieron mucho para esta temporada. Finalmente le dieron el Golden Ticket. Y Coti les enseña a jugar y otros la miran desconfiados y otros fascinados y otros no lo pueden creer. Coti enseña a jugar a su estilo, ¿eh? Mirá. Soy una persona que a mí me encanta mucho jugar. ¿Vos querés hacerla espontánea? Sí. Por ahora no podés. Ay, la puta madre. ¿A ustedes les interesa jugar? Lo que más amo de esto es jugar. Ayer estaba charlando con los chicos y les decía jugar con las herramientas de la casa, por ejemplo. Mirá la locura que me puse a pensar, ¿eh? Yo el año pasado casi me sancionan por querer cortarme el dedo que me sangre para ir a tocar el confesionario y tener una excusa para que no sepan. Bueno, este año te decía, hay sensores de humo en toda la casa. Yo puedo tranquilamente calentar en una taza, me voy a la pieza así que hayan hacer, parece todo el inquietante. Empieza a sonar, me voy corriendo al confesionario, toco el timbre. Ay no, chicos, me voy a ayudarme. Me voy al confesionamiento. Sobre, espontáneo, chicos. Salgo. Ay, no, me dijeron que están controlando que funcionen, tipo, capaz que suena en otro lugar también. Y yo quedo como una persona que no hizo nada, inocente, como que estaba tratando de solucionar el problema, pero me dio una espontánea. Por favor, no hagas eso. Definitivamente eso está prohibido. Por ejemplo, se me ocurrió poner tazas y arroz. Y vos pones el arroz. Y tranquilamente, eso sin ser complejo, puede explicar una placa. Porque no estás diciendo ni un nombre, estás tratando de que el otro te entienda, pero sin decir ni un nombre ni nada. Si esto, la tinta esto se va a clases de complot con Coti, ¿eh? Tengo otra cosa. ¿Qué? Yo tengo nombres de animales para cada jugador dentro de esta casa. Yo recibo gritos de afuera para saber si esa persona me está jugando en contra, por ejemplo. Okay. Y si esa persona puede llegar a caer, o sea, puede estar cayendo. Les doy un ejemplo. Emanuel es carpincho. Si alguien viene y me dice carpincho, quiere decir que este me está yendo para atrás. Y si alguien viene y me dice carpincho negro, quiere decir que esa persona está como que está derrapando, que es el momento de ir por esa persona, ¿me entendés? A mí me divierte eso, ¿me entendés? Yo quiero ver eso. No, la verdad que es muy loco todo esto que decís, esas cosas que se te ocurren. En mi GH, por ejemplo, no fumo en juego porque no era... como que yo sentí que no estaba en el lugar indicado cuando salí, porque en ese momento para mí estaba re bien lo que yo estaba haciendo. Feliz porque vine a jugar. Coti es Merlina. Bueno, ahí la tienen. Mucha gente la quería ver jugar, ese juego de ella. Muchas veces lo que intenta hacer ella también es como hacerles pisar el palito para que entren en complot. Y de hecho parece que lo está logrando porque esta semana, por como viene la semana, viene complicada. Lo que va a ser el miércoles y muchos no se avivan, ¿no? Hablando de eso, la casa lo vuelve a apuntar. Lo tienen entre mil y media, entre ceja y ceja, a Emma Beach. Mirá. Voy a estar cambiando todo el tiempo porque me digan que no me quieren o que no me bancan. Muchos votos, muchas cosas, todo el tiempo a mí. No. Que yo, a mí no me hace sentir bien. ¿Que te amiguen? No, tipo que estén todo el tiempo votándome a mí o me estén dando o queriéndome sacar. Te hace sentir como que bueno amigo, que no te pero quieren. Yo siento que yo no soy una mala persona tampoco. No me considero un mal pibe. Pero a mí me lo miran toda la semana, boludo. Yo te digo, desde 5 placas tengo 4. Por más que me lo miren 19 personas,
que se me pongan todo en contra, la palabra que viene la tiene agenda, no la tienen ustedes ni nadie acá adentro. Acá me cansé de escuchar nombres a 9009 para que se vayan y después se quedan acá adentro. ¿Entendés? Sí, claramente como el de Juliana y como el de Manuel. Sí, como el de Paloma. Mucho más no puedo ser más que yo mismo y si les gusta bien, si no les gusta también, si no me van a seguir mandando la placa a mí. Como le dije a Juli el otro día, sí. Llego hasta acá justamente por ser como es. ¿Qué te puede llegar a hacer pensar a esta altura del partido que tenés que cambiar la forma de ser? Claro, ni en pedo. Si vos llegaste hasta acá gracias a eso. Viste que a mí, o sea, por ejemplo, a mí, las pías me arrancaban votando siempre. Acá en la casa siempre, las pías, bueno, casi todo. Sin embargo, yo no me quiero apagar por eso. O sea, ¿qué pasó ayer? Ayer yo estaba para el culo, boludo. Apagado, desganado. Estamos en una pesca complicada. Por un lado, estoy contento. Claro. Porque subieron otras personas. Bien, ¿por qué? Porque ahora me puedo... Sí, te vi la carita. Me puedo medir, sí. Me puedo medir con gente que está a mi nivel. Estoy dentro de los 4 nuevos que entramos y 3 viejos. Y ahora esta placa es muy importante también para medirte. Sí. De hecho, creo que te da más información que la negativa. Ay, sí. Mira la palabra Emanuela 9009. Emanuela 9009, por favor. Damiana 9009. Por favor. Bien, por favor. Damiana 9009. Tenés días bajón, lloradita y a seguir. Vamos. Bueno. En mi Instagram, arroba Santi El Moro, estaba haciendo una pregunta. ¿Quién consiguió o quién conseguirá menos votos positivos según ustedes en esta noche? ¿Pone? No, sí. ¿Quién consiguió menos votos positivos? A ver. El que tiene menos votos hoy, como estamos en placa positiva, de esta gala que fue mixta, en realidad porque ellos votaron negativo, pero ustedes en positivo, el que consiga menos de ustedes se va a su casa. A ver cómo quedó la cosa. Porque ya en instante nos metemos en la casa, uno de ellos se va a su casa. Placa diría, a ver, uno o una. ¿Quién se va a su casa hoy? ¿Quién consigue menos de esos votos que necesitan? ¿Damián, Paloma o Darío? Darío, Paloma o Damián. GH 9009 y votás. ¿Quién crees que se quede vos, eh? Bueno, chicos, por favor, que noche, por favor. Aquí estamos, sí, en vivo, país. Mira lo que es esta tribuna maravillosa. Gracias, gracias, gracias por venir. Se nota en mitelefe.com. Ahí están los chicos. ¿Quién sale? Dami. Paloma. Escribana, adelante, por favor. Gracias, Escribana. Acá está la verdad, país. Vamos a entrar a la casa. Ahora sí. Chicos. Yo no veo ahí a Santiago. Aquí estoy. Ahí está, mirá, ¿cómo lo supieron? ¿Cómo lo supieron? Se escuchaba el audio. Bueno, a quien le toque salir se despide de sus compañeros, se sube a Cabify y aquí lo esperamos. Quiero felicitar tanto a Paloma como a Damián y Darío. Grandes participantes de este juego, pero el público habló. Y en esta oportunidad, chicos, les voy a decir quién se va de la casa. Es decir, quién sale del juego. ¡Atención! Silencio, por favor. ¿Quién se va de la casa más famosa del mundo en esta noche? Es... ¿Quién sale de competencia? Es... ¡Damián! Los felicito, chicos, al resto. Vos, Dami, te veo acá afuera. Hasta mañana. Chicos, tengo paso. Lo digo de verdad. Qué derrocha, eh. No, espera, aquí hay Uruguay, eh. Gracias por todo. ¿Está bien? Un gusto. De verdad, chicos. Emma. Ay, papá. Dale que es ahora, ¿no? Es ahora. Rompelo fuera, la vas a pesar bomba. Te vamos a extrañar un montón. Gracias, Javier. Te voy a extrañar un montón, posta, en serio. Cuídate mucho. Chivito, un capo, ¿verdad? Dale, amigo. Chao, todo bien. Aprendí a jugar el truco y a hacer pan, boludo. Éxito, sea, romperla. Oti. Atención, por favor. Damián. Vamos. Momento de abandonar la casa. Hermanita. Te mando un abrazo. Uy, nos enganchamos.
Practicalo. Gracias, bro, un gusto. Vamos, vamos, con todo, con todo, vamos, vamos. Sale un pedacho. Chicos, un gusto conocerlos, que ganen el mejor. Vamos, arriba. ¡Que gane el mejor! Amigo, es el danza. No, manzana, el mío que te discutió. Rápido, hay que ver cómo fueron los porcentajes. Gracias. Quiero ver a ver cómo fueron. Espiamos un minuto la casa mientras lo esperamos a Dami, porque la casa quedó de esta manera. Mira. Son la habitación. ¿Lo vieron ustedes? ¿Quién me dice la fulminante? Le dije, no, yo no sé quién te la hizo. Le dije, preguntá, sacate la duda y pregunta. ¿Otra vez? Es. Sí. Y le dije, ¿quién pensás que te puede haber hecho? Me dice, Flor y Vir. Le digo, bueno, sacate la duda y pregunta. Hola. O sea, me dice, no, no quiero preguntando. Bueno, te puedo preguntar a mí, ¿viste? Qué pesado, igual, ya está. Yo le dije, no te mates la cabeza. Obvio. No hay que decir nada. Obvio. Yo le dije, no te mates la cabeza, pero tipo, tratando de preguntar a ver quién te la hizo. Porque... O sea, que estás esperando que se lo grite. Sí. Bueno, pues ya está, ya fue. Bueno, hay que ser muy inteligente, hay que estar callado y nada más, mucha comunicación entre nosotros. El chino está a punto de ir a jugar con ella, sí, con Coti, así que nada. Pero sabe que no necesita que nosotros. Vivo, que tiene mucho aguante. Bueno, pero ahí en realidad Furia y Emma están, van sí o sí, de, ¿me entendés? El objetivo, el objetivo del chino. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Sí. Entonces, o él lo manda, logró a pelear con él o no hay trato. No, bueno, hay trato, sí. La casa no descansa un minuto, ya lo tenemos acá. Dami, adelante, mañana lo tenemos con los analistas en el debate, ¿eh? Damián, la más eliminada de la casa más famosa del mundo, ahí está llegando en el Ki-Fi. Rápidamente, Dami, vamos adentro. Hay que saludar a la familia. Y mañana 22:30, Pedidos Escape, lo tenemos con nosotros. Fuerte el aplauso para Damián Damser. ¡Adentro! Dami, querido. Fuerte abrazo. Mañana hablamos con vos, campo. Ahí tenés a tu gente. Mirá, mirá, mirá. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y con esta imagen nos vamos. Hasta mañana, país. Muchas gracias por tanto. De corazón, los queremos. ¡Chau!